Y entre otras noticias que también tiene que ver con este conflicto bélico, lamentablemente tenemos que hablar del canciller Olaf Scholz, que estaba llegando a Tel Aviv y de pronto tuvo que ser evacuado en el medio de, bueno, este sonido de una sirena. Ustedes saben que en Israel cuando suena una sirena, las personas tienen 15 segundos para esconderse, para llegar a un refugio. Esto es lo que sucedía rápidamente cuando el canciller alemán Scholz, bueno, es evacuado en medio de este alerta de un nuevo ataque, ¿no? Bueno, y según testigos de los hechos, Scholz permaneció en el refugio durante unos minutos. La delegación alemana encabezada por Scholz se alistaba para partir hacia Egipto cuando empezaron a sonar las sirenas en el aeropuerto de Ben Gurión, en el centro de la ciudad. Bueno, se escucharon varias explosiones provocadas por el sistema de defensa antimisiles, que es la cúpula, ¿no?, de hierro, como respuesta a lanzamientos hechos por el grupo islamista Hamas.